Dios dijo que sea luz y se hizo la luz. Quiere decir que primero vino la palabra, pero la Shoah no vino primero la palabra, fue el hecho. Y después se preguntó qué fue. O sea, así, en principio, nosotros después de la guerra no pudimos hablar porque no sabíamos cómo decir. Entonces la gente utilizaba, ah, ¿dónde estuviste viviendo antes de la guerra? Porque no había palabra Shoah, ni holocausto, no existía. Bueno, la idea, Jack, es lo que te dije, que leas. Marqué unos fragmentos que quiero que leas. No, puedo. De verdad que se me hace muy difícil. ¿En serio? Sí, de verdad que sí. Ah, pues yo pensaba que yo te Sí, debe ser mi hija o mi nieta. ¿Por qué? No sé, se me hace muy complicado, muy difícil. Uno se pregunta por qué demoró casi más que 50, 60 años para hacer documentales y entrevistas a sobrevivientes. Yo tenía como una autocensura, no que me propuso, no voy a hablar, pero automáticamente para mí fue así. Por eso los sobrevivientes se unieron entre ellos, que podían hablar sin pudor. Pero la gente ajena, uno tenía pudor que sobrevivió y pudo llevar una vida normal, pudo ir a bailar, escuchar conciertos, hacer amigos de nuevo. La gente ajena no podía comprender esto. Hola, Elsa. Bien, bien, vos. No, me debes decir cuánto te viene bien, porque él debe venir con otra gente. ¿Me entiendes? ¿Quién? Sí. Yo no, es argentino. Sí, está haciendo un documental. Entonces, como él ahora está aquí, podemos organizar ya para el día que es más cómodo para vos. Mañana por la mañana, yo espera, momentito, mañana por la mañana. Cuando sea, no hay problema. Sí, mañana por la mañana está bien. ¿Aquí o aquí? Bueno, muy bien. Está todo bien. No digas nada que me puede comprometer a mí. Cuando salió la idea de hacer una filmación de mis recuerdos, mi vida, me recordó mi encuentro con Elsa Ostenhel, el momento donde ella me dice: Jacques, de verdad, vos sos la única persona que yo pude hablar con vos, vos sos la única persona que me puedes entender, porque los dos tenemos una cosa paralela muy trágico. Sin darnos cuenta, él y yo estábamos atravesando una misma historia,
sin saberlo, sin darnos cuenta. Y cuando hablábamos, yo por lo menos descubrí enseguida que era una sensación como de haberlo conocido a Jack toda la vida. En lugar de sentirnos ya como una tragedia irreparable, yo creo que lo tomamos con un sentido filosófico, diría yo. Nunca me voy a olvidar que Elsa me dijo una cosa que a mí me impactó muchísimo hasta hoy día. Dice, Jack, me gustaría saber las últimas horas de la vida de mis hijas. Y eso a mí me tocó muchísimo porque, como dije antes, tenemos algo muy similar. Y yo, desde Elsa me dijo esto, yo también pensé cómo fue las últimas horas de la vida en Auschwitz antes que fallecieron o matados mi familia. El hecho nos cuenta, no que uno opina. Porque la historia de la humanidad es la historia de matanzas. No es por casualidad que los 10 mandamientos, uno de los primeros, que no matarás. Ahora, ¿por qué lo pusieron no matarás? Porque la gente se mataba. No había una ley que no puedes volar. ¿Entiendes? Sería ridículo. Ahora, para la gente que no se puede imaginar, no matarás, es una cosa muy extraña. Si yo nunca pensé de matar a nadie, porque pero aparentemente el hombre es el enemigo más grande de sí mismo. El hombre es racional e irracional al mismo tiempo. Hace cosas irracionales y después trata de justificar por qué lo hace. Si un hombre sale en la calle, mata gente, y mata es un loco, pero si mata por un motivo, porque no le gustan los gays o no le gustan los no sé cuánto, entonces ya es... Es menos angustiante porque está loco. Vamos, chicos. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Jack? Bien, ¿por qué no venden los diarios? Mañana no van a valer nada. Mañana no vale nada, hoy vendo sí. Todo. Chao. Qué lindo día.
Yo no sé quién va a sufrir más, yo o ustedes. Vamos a compartir un poco. Ya uno está acostumbrado, porque ya pasaron 70 años, y de verdad, 72 años, ni recuerdo las fechas. Para su información, voy a cumplir ahora 87 años. Y me debe remontar de 1939, cuando tenía 15 años y se hablaba que va a haber una guerra. Pero esta guerra, otra vez yo digo, fue una guerra dentro de la guerra. Fue para eliminar toda la gente que los nazis en Alemania pensaban que no vale la pena que vive. Asociar el nazismo exclusivamente con la destrucción de los judíos es cometer dramáticas omisiones que nos perjudican a todos, tanto a judíos como a no judíos. Entre las primeras víctimas de discriminación y persecución de la Alemania de Hitler estaban los opositores políticos, comunistas, socialistas, socialdemócratas y sindicalistas, mayoritariamente. Otro grupo de víctimas lo constituyeron las personas con discapacidad y aquellas internadas en instituciones hospitalarias. Eran consideradas inútiles, una amenaza a la raza aria y ocupaban camas que podían ser utilizadas para los soldados heridos. El régimen nazi también persiguió a los testigos de Jehová. Muchos de ellos fueron encarcelados en campos de concentración. Otro objetivo lo constituyeron los homosexuales, considerados un obstáculo a la preservación de la nación alemana y un elemento de corrupción e inmoralidad para la sociedad. Miles murieron en los campos de exterminio. El pueblo judío conmemora su tragedia y recuerda. Muchas de las víctimas de otros genocidios ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial no lo hacen. No dejo asombrarme frente a la negación de los mismos países que fueron víctimas y a su falta de memoria. Niegan o ignoran. El que niega el Holocausto también está negando la muerte en manos de los nazis de 3 millones de polacos. El que niega el Holocausto también niega la muerte de más de 20.000 gitanos asesinados en Auschwitz-Birkenau, de negros, de homosexuales, de disidentes políticos, de miembros de la Iglesia Católica, de millones de seres humanos. Si se niega, se ignora la totalidad de la tragedia y creo que allí reside la peor de las desgracias. Polonia fue tan rápido, el 1 de septiembre, el 2, tiraron una bomba pequeña sobre la ciudad, no causó mucho daño. 7 días después ya Lodz fue ocupada. Cuando entraron los alemanes el primer día, colgaron 6 personas en la plaza y dijeron que si alguien se va a resistir, se va a hacer el castigo. No había comida, la gente se murieron de hambre, la gente se pusieron ciegos, los pies hinchados, porque no tenían vitaminas, no tenían nada. Chicos de 5 años o 6, 7 no recordaban que es un vaso de leche, que es una fruta y nada. Y la mayoría murieron y a vez en cuando, cada 5 o 6 meses, había selecciones, se llamaba. La gente que dice selecciones piensa qué corbata se compra, se selecciona. Esa es otra cosa. ¿Quién va a morir ya y quién lo va a quedar algunos meses para sufrir y después morir? Dejaron el toque de queda y nadie podía salir y eso, un grupo de
de gendarmes y SS en cada patio, hacía la gente descender y mirar en la casa si alguien se esconde. Y los chicos y los viejos enfermos los sacaron y enseguida a la estación para deportar al campo de la muerte. Bueno, vamos a tomar un café porque el hombre no vive solamente de películas. Está escrito en la Biblia. ¿Está escrito en la Biblia, entonces? Vas a comer pierogi allá. Sí. Porque muy rico. Si quiere que te enseñe una canción. A ver. Pierogi. Marilu, Marilu, Goto y pierogi. Bobo Machko drogi, que nie ma mąki, a Maciek do miasta por... ¿Cómo se puede hablar a la gente? Si hablas así, no das los detalles, piensa que niegas. Pero yo a veces digo, es para protegerme a mí mismo. No puedo transmitir todo. La gente deposita en un sobreviviente que debe tener toda la explicación que ha pasado. Solamente soy víctima que ha pasado. La víctima no sabe, es una víctima dentro de 10 horas, 5 horas es víctima. Lo ponen en una celda, lo sacan toda su ropa y no lo dan de comer 2 días y después lo fusilan o otro. No sabe nada qué pasó. Pero el victimario tiene un antes, tiene un durante y tiene un después. Pero esta gente se escondieron y nunca dieron testimonios. Entonces tienen solamente testimonios recogidos por las víctimas. Después de 40 años decidí ir a mi ciudad natal, Lodz. Y quedó todo igual y nada igual. No había nada, nada. Caminé algunos minutos. Lo único que quedó, que es absurdo, es el cementerio más importante en Europa, el cementerio judío. Como dicen, media broma, lo único vivo que quedó es el cementerio. Al monumento principal. Bueno.
Yo no sé, yo no sé por qué vine aquí, pero una necesidad o de sufrir o de recordar, todo está mezclado. Bueno, uno hace que siente un momento, yo filmando esta tragedia, como yo puedo ser tan tranquilo y caminar por este camino donde caminaron las víctimas del nazismo. Que aquí murieron se me mezclan todos los idiomas, no sé qué decir, de verdad, pero es tan conmovedor, no me puedo imaginar un lugar tan lindo, en pleno bosque, cómo se podía haber cometido tantos crímenes. Es algo, me recuerda de Kacharinsky, su canción, Teponari. Spielen Weg zu Ponar, zu spielt kein Weg zurück. Du verschwunden ist dein Tate, mit sich durch dich. Und die Welt hat geschwiegen, und die Bäume umgeschwiegen, und der Himmel hat geschwiegen. Muss es gewähnen, du. Wer kann wissen und wer kann uns schätzen das? Die Mitzaiwis, die geblieben wie ein Denkmal, Eides, Adurig und Lodz, ist gewesen ein jüdisches Leben. Das ist das einzige Zeichen, was sie geblieben. Kein anderes Zeichen ist nicht du und Lodz. Man kann gehen Schuhe lang mit Ethnischkeit. Alles ist wie gewesen. Aber das ist geblieben, von wollte nicht gewesen, die mit Zeit, es wollte nicht gewesen, der bei Zeulim, wollten Menschen kämen und nicht geglaubt und gekannt glauben, man hat umgelebt, 200.000 Jüden, und jetzt geht man in den Gast mit Ethnischkeit ein Jied. Bloß die mit Zeit, seine Eides, also die Teute seiner Eides, hat du gewesen, ein jüdisches Leben. Die Zeit, Gruß, verdeckt, der Teute, der alle mit Sevis, sind nicht du Wesel zu reinigen, sind nicht geblieben, gar Jorschim, sind nicht geblieben, gar Menschen, weil sie dann kommen. Das Verjussim, das ist der Teus wie ein Feld, der Teus, die alle Grüns, was man sieht, die alle Bäume, und die jede Grün Blättel, die jede liegen mit Sevis, eingesinken. Also ihr eingesenken wie das ganze jüdische Leben in Lodz. In den Weisen kann ich mich reden. Hast du nicht du was zu sagen? Mich kann ich glauben, mich kann ich glauben. Aber das ist... Eso fue una casa judía también. Y aquí camina Lichtenbaum. Saludos a Buenos Aires, sí. Gracias ya que me filmaste. Fue el sueño de mi vida salir filmado en la filmación de Jacques Fuchs. Lodz fue incorporado en Tercer Reich. Lodz no, teóricamente para los alemanes, no fue ocupado, fue anexado. Querían hacer para el futuro de Lodz una linda ciudad. Cuando empezó a decaer la población, entonces empezamos a desarmar las casas para las avenidas hacer más ancha. Y eso siguió hasta el último momento. Thank you.
Después de 57 años, estoy ahora en Lodz y estoy mirando mi propia historia. Y no puedo creer que esa es mi historia que estoy mirando. O soy otra persona, porque sería imposible revivir. Pienso que eso fue hecho en 42, cuando entraron los judíos de Berlín, de Frankfurt y de otros lugares. Pregúntale a él. Europa. Pregúntale a ver si sabe. Si no, él sabe. Él trabaja en museo. The ghetto started here, and there were old buildings, very precarious buildings. How do you feel being here now? I don't know, it's just like it seems to me that it has everything to do with me, and it has nothing to do with me. It's just a strong feeling like it would be, like I would speak in the church person, but like someone else, there was one. There was once a small child who was walking here, and now no one, nothing left. So you don't, but you don't have any feelings about this place? I cannot have any feelings because I don't see anything which resembles my past. Not the people, not the building, nothing. Okay. It's so strange. And what your family was doing during the ghetto? The ghetto, my father worked in a shoe shop, my mother too, and my brother too, and I worked too. And I had a little sister, she was 7 years old. And I have to confess that I don't remember what she did. I don't remember her face, I don't remember anything. It was just so terrible. We were deported to ghetto in the same train. To Auschwitz? To Auschwitz. And I still don't remember anything about it. Do you remember your mother's face? My mother, see, my father, my sister, the greatest, biggest sister. You was hiding before the deportation. Hiding. How? All family were? All family, we were hiding in a small room. In Brzezińska, 30? Where? In where we lived, we had a small room. We put over there a mueble, how you say, a sofa. Yes, armchair. Under the door. And we left over there, but they found us. Who found exactly? It was Jewish policeman. With the German police all together. They went from house to house. And you were together with your parents in the same wagon? We were deported in the same wagon. You never fought after the war to come back to... No, because we knew, being in Auschwitz, we knew already what happened to everybody. Did you know that your family died? Yes, we knew, we haven't seen. This is And your brother? My brother died before, we don't know how. He was sent to some other places, but we don't know. In the Helmino? You don't know? We don't know. When he was? I think in 42. It was during Spera? Okay, of course. There's always, whenever there was a deportation, mm-hmm. whenever there was a deportation, there was Spera. Mm-hmm. Yo de principio quería tener una conversación con Diana porque entre nosotros también es una brecha, una generación. Sus padres eran sobrevivientes de Polonia, así que
podemos hablar de la vida, que cómo fue en Polonia, especialmente en Lodz, la vida antes de la guerra, y poner mucho énfasis, que yo siempre sostengo que hablar cómo hemos sufrido, cómo hemos perdido, hablar de qué hemos perdido. Hay algo que es muy interesante lo que vos decís, y siempre a mí me admiró mucho en vos esto, que vos tenés como un... mantenés un recuerdo muy fiel de tu lugar, de tu ciudad, de tu infancia, de todas aquellas cosas. Por un lado decís todo lo que se perdió durante el Holocausto, pero al mismo tiempo, en el recuerdo de todo lo que se perdió, vos me traes una imagen viva, pujante, vibrante, a veces alegre, de cómo era la vida. Y hay algo que nos pasa a muchos hijos de sobrevivientes, que, parafraseando a la Biblia, creemos que en el principio era la Shoah, que antes de la Shoah no hubo nada, como si la historia de nuestros padres y la historia de nuestras familias hubiera empezado en este desastre, en esta especie de hecatombe universal, y que antes no había nada. ¿No? Y entonces cuando uno empieza a descubrir que mi mamá, mi papá, mis tíos, que vivían en un mundo, en una sociedad en donde había partidos políticos, actividades artísticas, escuelas, familias, peleas, deportes. Es decir, mi papá era deportista y jugaba al fútbol. Y yo le decía, ¿al fútbol en Polonia? Es decir, yo no me imaginaba que en Polonia, por ejemplo, se jugaba al fútbol. Polonia era una especie de campo de muerte en donde solamente se mataba a judíos. Entonces, vos me traes en tus evocaciones siempre ese mundo que muchos hijos de sobrevivientes tenemos mucha sed por conocer. Yo nunca hablo de cómo fue la vida en el gueto, porque es muy difícil ser objetivo y decir parte de la verdad. Porque algo uno esconde para el otro que escucha y para sí mismo. ¿Entiendes? Yo de gueto tengo algunos fragmentos muy bien que yo recuerdo. El único que yo recuerdo muy bien es que un día tenía los pies hinchados. Entonces mostré los pies a mi mamá y empecé a llorar yo, porque era en el gueto. Había dos enfermedades que anunciaron la muerte. Es ciego y pie hinchado por falta de vitaminas. Y después uno piensa hablar y de verdad que no, uno no sabe qué daño uno hace al otro y qué daño uno hace al otro. ¿Y qué contribuye esto? ¿Me entiendes? Ahora, mientras tanto vos me hablas, se me prende cosas y uno no sabe cómo relatar, uno mismo no sabe. ¿Tenías una novia en el gueto? En gueto, no novia, pero una simpatía. Que me gustaba. Una simpatía, como se sí, decía sí. antes. Nosotros cantamos cosas revolucionarios, ¿no? Ah, ustedes eran militantes. Yo quiero hablar del amor y vos me hablas de lo revolucionario, ¿te das cuenta? No se puede. En Yiddish se dice, ajavete es nicht kafroi. Claro. Una compañera no, no es una mujer. Sí. Así que... Pero acá entre vos y yo sabemos que es mentira. Ese es Pozechna, Yiddish se llamaba Yiddish Gas. En esa calle yo nací. Faltan dos cuadras, allá terminó la calle, había una calle sin salida donde jugamos pelotas porque no entraban coches ni caballos ni nada. Esa es la calle, pero no reconozco porque ha cambiado la fisonomía.
hicieron el espesa allá donde sacaron la muralla, hicieron como una calle ancha donde camina el tranvía. Mira, aquí recuerdo había el hielo, donde vendían hielo, en esa calle. Tenían guardado, eso debe quedar. Aquí fue la escuela mía. Ahora no hay nada. Fue una escuela vieja. Pública polaca. Y al lado, this was a the Jewish school. I'm getting so mixed up with languages, I don't know what I think neither. It was the Jewish school for rich Jewish children. In this way, it was an old building. Our school, where now it probably would have taken off. Y es interesante, uno no se puede imaginar todas esas ventanas que uno ve en cada habitación, en cada vivienda de un ambiente o dos, había como un Werkstatt donde la gente trabajaba y se podía escuchar el ruido de la máquina de tejer o de coser o de hammer, ¿cómo se llama? Martillo. Y aquí en la calle vinieron gente y hicieron performance cantando. Toda la gente de las ventanas miraron de arriba y aplaudieron. Había toda una vida lleno de chicos, lleno de vida. Y ahora quedó como un monumento, una tranquilidad, no ver nada. Bueno, esas son memorias. Aquí hace 62 años, y repito cada vez que comenzó, los alemanes nazis entraron así, pero nunca me podía imaginar qué pasó, y nunca me podía imaginar que después que fuimos deportados hace 57 años a Auschwitz, que voy a regresar aquí con mi hija. Es una cosa, pero yo no sé qué pasa con la edad, que ya no puedo llorar, al contrario, cuando hablo con Mariana ella se pone con lágrimas. Paso al baño, Jack. Voy al baño. Sí, esa es buena idea. Escucha, ¿quieres un té o algo? No. ¿Almorzaste? Almorcé, sí. ¿Seguro? Seguro, sí. Si no, el té siempre hay. No, gracias. ¿Y acá qué fuiste? ¿A Auschwitz? ¿A dónde más fuiste? Sí, a Lodz, Cracovia, Varsovia. Como una amiga mía me dijo, ¿es la primera vez que vas a Auschwitz? No, yo digo la segunda. Y esa vez debería pagar para entrar. La primera vez no me cobraron. ¿Me entiendes? El sentido de humor es tan morboso. Vos no eras muy religioso. No. Pero en algún momento llegaste a decir, bueno, porque Dios ya está, es todo, nada es de verdad, nadie está conmigo. No, digamos. Yo nunca creía así, bueno. No, yo no tenía ese conflicto. Bueno, quiere decir que nunca estabas en Auschwitz o en el gueto y decías, bueno, ya está, me pongo a voluntad de Dios y vivo, si no, sí.
nunca tuviste ese tema. Entonces... Tenía otro problema, pero no eso. Ese problema nunca tenía. Cuentan, yo sé, hay tantas anécdotas y cuentan que los judíos alemanes, cuando llegaban a Auschwitz, después de las elecciones, veían los chimenea. Entonces le dijeron, allá se queman todos tus padres o hermanos que dejaste. Dice, no puede ser, es allá queman, ¿cómo se llama? Trapos. No podían creer. No. Que estuve allá, como dice Wiesel, nunca pude transmitir que vivía. Y que no estuve allá, nunca se puede imaginar. No puede, no es imposible. Y nosotros, clandestinamente, no yo, mis amigos un poco más grandes, teníamos una radio y escuchamos de la BBC de Londres que todos los transportes que van de nuestro gueto todos los días, 10.000 personas, van al campo de la muerte. Y yo recibí esa noticia y entre los grupos de amigos muy íntimos hablamos. Eso no puede ser. Eso, el siglo XX, eso debe ser propaganda de los aliados para despreciar el Tercer Reich. Cuando yo llegué a Auschwitz, ya me separaron para, no sé, para ir quizás a Alemania, que fue. Yo encontré un amigo. Entonces, ese fue mi primer día. Él dijo que tiene hambre, que no aguanta. Yo dije, Martín, ¿cómo puedes hablar de hambre? ¿Cómo puedes hablar? Y yo me desmayé. Y él me dio una bofetada así con el pie, dice, levántate, si no vas al horno. Y allá ya no había más secreto. Cuando a vos te deportan a Auschwitz, vos desde el gueto de Lodz hasta cuando estaban yendo a Auschwitz. Estaba mismo en el vagón. Con tu familia, sí, salvo sí, con tu hermano. Sí, sí. Y después, ¿en qué momento se separaron? Al llegar, enseguida se separaron hombres y mujeres. Sí. Y vos estabas con tu papá. Sí. Ahí, entonces. Y tu mamá y tu hermana nunca más supiste. No. Okay. Yo sabía de una amiga de mía, que fue en el mismo vagón conmigo, y al llegar a Auschwitz querían separar mi madre de las dos nenas, y mi madre no quería separarse. Sí. Pero en ese tiempo no eran tan, en ese sentido, no eran tan rigurosos. No quiere, está bien, van todo. Cuando yo me quería separar, me querían separar de mi padre, mi padre me tenía a mano y vino un capo, dice, déjalo ir, mejor que lo dejas ir. Y yo me fui, no insistí ir con mi padre.
Ahora, ¿qué me pasó ese momento? O que no sabía de qué se trata, pero el capo, el judío, dijo, mejor que lo dejas ir, lo dijo a mi padre. Pero nadie se imaginaba. Nadie. Se sabía, es lo mismo como la muerte. Nadie se puede imaginar la muerte. Automáticamente. ¿Hay algún objeto que te acompañó en la Shoah? ¿Que lo llevaste desde que empezó hasta que terminó la Shoah y lo conservás? Lo único que tenía. Y lo hizo un cambio. Tenía zapatos que me hizo mis padres, porque lo único que permitieron salir de Auschwitz es los zapatos. Y fueron zapatos muy buenos. En el trabajo donde trabajamos hacer construcción, allá trabajaron ucranianos y vio mis zapatos. Y él tenía chuecos con madera. Yo consideraba que ese mejor me dio un pan y yo lo dio. Mis zapatos. Hasta hoy día me siento culpable. Quizás ese me ayudó a sobrevivir, ese pan que me dio. Pero lo único que tenía es nada más. Si alguien me pregunta cómo yo sobrevivía, yo no puedo decir. Lo único que estoy consciente hasta hoy día, si la guerra durara otros 2 días, yo no estoy aquí más. 2 días. Las preguntas son lógicas, pero yo no vengo de un mundo donde había una lógica, pero había una cosa. El ejército de aliados se acercaron. Nos pusieron sobre vagones abiertos. Al caminar vi una casa. Yo entré allá y subí arriba en la montaña de heno. Y el calor que me dio el heno y el olor, me quedé dormido. Ya estaba la Cruz Roja,
el ejército americano, me pasé por un lugar, me quitaron toda la ropa, todo afeitado, la cabeza, todo pelo que podían sacar, y me dieron una ducha con desinfectante y me dieron un pijama. Y yo digo, ahora puede morir. Ahora, ¿por qué yo dije que ahora puede morir? ¿Por qué no dije que ahora puede vivir? Bueno, con mucho filosofiando, aparentemente dijo que ahora puede morir porque voy a morir como una persona. Porque antes, 2 semanas, 3 semanas, en el campo nosotros había una montaña de esqueletos, no gente más. ¿No tienes hambre? Ahora no. Bueno, más o menos, ¿no? ¿Cómo? Puede ser. Pero no quiero hacerte cocinar. ¿Cómo? No quiero molestarte. ¿Por qué no quieres molestarme? Y porque que te pongas a cocinar. ¿Por qué no quieres molestarme? ¿Qué te jode que me molestas un poco? Y no, me pone incómodo. Y sufre un poco. Te voy a hacer algo muy especial que se come en casa. Esto es mucho, Jaime. No, después no comes después. Hay que comer todo. Yo digo, no pasa nada, porque yo tengo un sistema, no sé si te sirve a vos. Comes ahora, entonces hoy por la noche deberías comer tanto y tanto, comes un poco menos. Claro. Entonces sí, que perdiste peso. Sí. Está mucho mejor. Bueno, mejor, sí. No, de verdad. Yo me acuerdo que no sabíamos cómo poner, porque él quería poner a toda su familia y a él no sabíamos cómo ponerlo. ¿Te acordás? Sí. Que no sabíamos si a vos ponerte o no ponerte, qué año. Sí. Ese lo hizo, y muchas veces pensaba dejar algo que después de yo me voy, que sepan en un lugar como no hay. Monumento, no hay, ¿cómo se llama? Metseve, lápidas, que eso sirve como una lápida. A veces parece tan válido recordar, a veces pienso que no tiene ningún sentido porque el pasado no se puede cambiar. Solamente los historiadores pueden cambiar el pasado, pero la persona no puede. ¿Por qué tanto tiempo, no? Para poder hablar de esto, 40 años después, tanto de parte de él como de parte de la gente. Yo diría por lo menos dos cosas como parte de la respuesta. Por una parte, ustedes calculen que todo lo que pasó, Jack o que estuvieron como Jack y sobrevivieron, fue demasiado fuerte, demasiado intenso como para poder, por decirlo así, procesarlo. O sea, fue demasiados hechos, demasiada realidad, como decía él, y que requiere mucho tiempo para que nuestro procesador, nuestro aparato psíquico pueda ir elaborándolo. Él muchas veces dice que no entiendo. Jack todavía hay cosas que todavía no pudo terminar de entender, pero no porque él no pueda, sino porque no se puede. ¿Cómo hace uno para entender todo lo que pasó? ¿Cómo entendemos acá lo que pasó en la época del terrorismo de Estado? Uno puede dar explicaciones, de ahí entenderlo, internalizarlo. Eso requiere tiempo elaborativo, pero yo creo que además requiere tiempo como para decir, estamos tranquilos, eso no va a volver. Estuvimos condenados a vivir. Exactamente. Y los otros fueron condenados a morir. Exactamente. Esa es la realidad. Fue así.
Porque es muy difícil hablarlo. Porque es muy difícil para nosotros volver a sentir, revelar otra vez toda esa cosa interna, que por eso nosotros la podemos hablar con tanta felicidad, porque nos hace felices sentirnos en ese dolor que tenemos. El dolor en nosotros es confiabilidad, es esperanza. En otra gente es odio. Nosotros no lo tenemos. ¿Te acordás que yo te decía que hay algo que se repite más allá de las leyes naturales? Es como si uno lo activara. A los 21 años te liberan, ¿no? A los 42 formás tu familia. Formás tu familia con mucho miedo, miedo a que se repita la muerte, la pérdida, esto es lo que me decías. Y a los 63 años muere tu mujer. Es decir, como si cada 21 años volviera a repetirse algo, esto de las fechas que pesan y el dolor que eso implica, ¿no? Lo que yo te decía antes era esto de que dice Wiesel, que habla de la relación entre muerte y dignidad. Si yo creo que lo que a mí me pasó ese día es que yo entendí que el verdadero horror era este horror del humano que lleva al otro a morir en un estado de indignidad. Eso fue lo que a mí me dio algo, de un saber sobre una verdad que me alivió. Por eso la pregunta que te hice antes era, ¿qué pasa con la vida después de atravesar ese horror? En principio, nosotros nos aferramos en la vida y nuestra venganza fue mostrar que a pesar de todo, los nazis no nos podían deshumanizar, a pesar que podía haberme quitado todo, mi familia, mis amigos, a mi salud y todo, pero no nos podíamos deshumanizar. Después de la liberación hicimos nuevos amigos, aprendemos a amar otra vez, respetar a la gente, emocionarse. No hay siempre una lógica por qué recordar. Yo pienso que recordamos por muchos motivos. Uno porque recuerda, porque recuerda. Y después viene la intelectualización. Uno recuerda quizás mi testimonio o recordando podemos aprender algo. Y ese es el único motivo de recordar. No recordar con odio, no enseñar a la gente que deben odiar. No, ese es el lema, por lo menos mío, es recordar que el hombre está capaz de las dos cosas, amar y matar. El mensaje mío es tratar de recordar qué ha pasado, pero no vivir en el pasado, vivir hacia el futuro. Y creo que debemos profundizar y aprender, por lo menos la gente que gobierna en el mundo, ver en qué forma se puede eliminar esta enfermedad que se llama odio. Porque del odio sabemos cómo comienza, pero nunca sabemos cómo termina. Bueno, y acá estás con tu familia. Sí. ¿En dónde es esto en el plan? Eso es afuera de Lodz, como 10 kilómetros. Pero en ese tiempo, 10 kilómetros fue... Bueno, antes había un tranvía que llegó allá, pero estaba considerado lejos. Allá nos quedamos siempre 3 semanas alquilando una pieza. Es muy parecida
a mi mamá. Completa. Igual. Igual, igual, igual. Igual. Aquí es una pequeña foto, es el único. Esa foto para mí tiene mucho valor porque ese es, cuando yo fui liberado no tenía ninguna foto de ningún documento de, absolutamente de nadie. ¿Quién está en esta foto? En esa foto es, son mis padres, mi hermano y mi hermanita y ese era yo. Esa foto la encontré en Argentina, fue mandada hace 60 años, 65 años fue mandada en Argentina. A un tío mío, y eso lo rescaté. Para mí esa foto es algo más precioso que yo podía rescatar. ¿Usted perdió a esta familia? Toda la familia. Aquí falta una hermanita que había nacido en 1934. Yo fui uno de los primeros que llegué allá en 45, en 46, En abril ya estuve en Estados Unidos, un año después. Cuando yo llegué a Estados Unidos por una organización internacional, después se ocupaba de mi, la colectividad y otras organizaciones beneficencia porque me debían dar para comer, para vivir y ayudarme. Me preguntaron si yo tengo algunos familiares en el mundo. Entonces yo me recordaba que yo tenía una tía y un tío en Argentina. Yo no sé qué pasó, yo digo, no quiero ir. ¿Por qué yo no quería venir a Argentina? Si yo vengo a ver mi tía, me va a preguntar, ¿qué pasó con tu hermana, la otra hermana, con tu hermano, con tu papá, tu hermano, con el primo, con el tío, con tu vecino? ¿Qué pasó? Todo muerto y vos vives. Me agarró un miedo, pero yo no lo hice en ese momento, quiere que me comprende. No lo hice en ese momento de miedo, pero intuitivamente, aparentemente, inconscientemente tenía miedo o culposo por haber sobrevivido y decido no voy. Y después pasó un tiempo, 10 años, y yo decidí venir aquí a visitar mi familia de Nueva York. Y, yo debo decir la verdad, ni me preguntaron nada. Yo no lo conté nada, más o menos ciertas cosas. Y regresé después a Nueva York. Y después vino otra vez, no sé qué me pasó, eso es para otra clase. Y después me quedé y me casé con alguien que sí también, una refugiada de Francia. Ahora tengo 3 nietas, lindísimos. Tengo una hija amorosa que me cuida. Y parece todo un sueño, algo que no tiene de ver conmigo. Y sí tiene de ver, sí, es como ese Jackie, el chiquito murió y creció otro nuevo. Y tengo una nieta cuando tenía 7 años, porque nunca estaba muy delicada, nunca me preguntaban de mi pasado ni nada. Entonces dice, mire, abuelo, pero vos hablas muy raro. Y entonces yo digo, bueno, porque yo nací en Polonia. No se dice Polonia, se dice Colonia. Recuerdo cuando fui a trabajar un corto tiempo en Puerto Rico,
y yo no me podía imaginar, parecía un paraíso de sueño que uno no podía creer. Las palmeras, bananas creciendo, uno puede tocar, sacarlo, del mar, de esa belleza, todo tranquilo. La primera cosa que me ocurrió pensar es, todo eso fue igual mientras tanto yo estaba en Auschwitz, en el gueto. Ahora, la vida es una cosa que no que brota. No sabemos qué. Yo puedo entrar así sentimentalmente de cosas que recordaba del gueto, de un arbolito que yo donde jugaba fútbol, y creció un arbolito sobre una muralla. Como había en Polonia cierta muralla de ladrillo, creció un arbolito y el viento en invierno en Polonia, 10 bajo cero, perdió todas las hojas y el pobre cosa mandaba así, mira, cosas que se queda, que a veces uno tiene vergüenza para decir. Yo digo, ¿qué fuerza? Vino primavera y empezó a salir las hojas. Cierro los ojos y lo puedo ver, esa muralla y este arbolito. Con tanta fuerza, los raíces entre un ladrillo en otro, puso los raíces y allá se mantuvo. Y quería vivir y vivía así. Así yo hago como una, no sé, una paralelo con mi vida, qué sé yo. ¿Por qué? ¿De dónde sacó tanto esfuerzo? El ser humano no es igual como un árbol, ¿entiendes? Pero tiene algo que es muy misterioso y es muy difícil ubicarse. Entonces aquí viene la separación de ustedes y el corazón. Y a veces uno se pregunta si vale la pena venir aquí y molestarle a usted. Había un gran poeta, vive Eli Wiesel, que dijo que cada persona que escucha un testimonio de la Shoah se convierte en un testigo. Todos ustedes se convierten en un testigo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sufrió mucho o no? Bueno, lo dejamos, porque si no, voy a pensar para hablar pavadas. Bueno, seguiremos en otro momento. Esto es como una sesión de terapia. Lo dejamos para la próxima sesión.